Mi bon dia. la Montada, CB Ràdio en directe. Eh, dos preguntes, una més immediata i altra més, més global. La més immediata, eh, conseqüències del tremendo desgast físic i no sé si mental del partit del dimecres de cara al partit de, de demà, una. I l'altra, el València que està pugnant en Lliga, podríem dir a grosso modo per el quart lloc, en els últims anys, prenent com a base estadística de les últimes cinc temporades, els equips han encaixat una mitjana de entre 37 i 38 gols. El València en duia 20 i falten quatre jornades per acabar la primera volta. Li preocupa aquesta circumstància? Gràcies. Sí, hola, bon, bon, dia, bona tarda a tothom. Sí, bon sens dubte, és una, és una dada objectiva i, i bueno, està clar que estem encaixant eh, més gols dels que, que, ens agradaria i, és una cosa doncs, que, que bueno, és així, com bé dius. I en quant al desgast físic i mental del, del partit de, del, de dimecres passat contra el Chelsea, és una evidència. Eh, uh, aquesta tarda uh, tornarem a veure els jugadors i farem una mica balanç de com està tothom i, i a partir d'aquí prendrem les decisions eh, uh, que creiem millors pel pa, pa partit de demà, però, però sens dubte que, que els jugadors van fer un... com tothom to, tot sabeu, tothom sap, que els jugadors van fer un esforç molt, molt gran al partit de, al partit de dimecres i, i, bueno, i demà tenim un altre partit i, i aquest eh, esforç tan gran que van fer, que van fer els jugadors el dimecres passat, doncs, bueno, tant de bo eh, puguin, puguin, puguin no puguem tornar doncs, a, a estar en les millors con condicions per competir demà perquè tenim un partit important, difícil, amb un, un rival molt bo. Hola, buenas, Nacho Sánchez para el diario AS. Eh, Bueno, después del partido contra el Chelsea, eh, por ejemplo, algún jugador dijo que el vestuario estaba un poco triste por, por el resultado final y demás. Ahora ya en frío, dos días después, ¿cómo está el vestuario? Porque quizá, visto con un poco de distancia, se puede valorar más el buen hacer que hizo el, el Valencia en ese partido. Sí. Bueno, eh, eh, tienes razón. Creo que sin mal no recuerdo en la, en la rueda de prensa eh, post partido comentamos alguna, algún compañero tuyo me comentó que si había sido una victoria anímica o algo así, ¿no? si los jugadores estaban contentos en el vestuario y yo les dije que, que no, uno nunca puede estar contento cuando ha tenido tan cerca, ¿no? independientemente de que, de que valoramos muchísimo lo que hicieron los jugadores, lo que hizo el equipo el otro día, pero el esfuerzo fue tan tan grande que, que muchas veces cuando uno llega al vestuario en una situación como esa no, no tiene fuerzas ni para hablar, comentaba el otro día después del partido y, y bueno, era un poco la sensación, ¿no? eh, independientemente de eso eh, nosotros valoramos mucho lo que hizo el equipo el otro día, lo que hicieron los jugadores el otro día, ese, ese esfuerzo tan grande, no solamente físico y mental, para jugar contra un rival tan bueno como, como es el Chelsea, para superar sus situaciones difíciles y para y para hacer, yo creo que todo para ganar un partido de, del máximo nivel y poder ir para la siguiente fase. Es frustrante cuando no consigues ese resultado numérico, pero pero en todos los demás aspectos estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que de lo que hizo el equipo. Hola, bon dia. Alberto Alonso per a les notícies migdia de la ràdio d'Apunt. Volia saber si ara, per exemple, en els duels que li queden en lliga, si diguem que les competicions en Europa podrien descentrar els jugadors. En els duels en lliga, perdona? Sí, els duels que toquen ara, o sigui, els duels que tenen lliga, uh -huh. diguem que a lo millor en tota la preocupació que té ara en Europa, si es podrien descentrar els jugadors. Si només focalitzar-se en Europa, podria fer que la lliga es ressentirà. Bueno, esperem que no. Esperem que no. Eh jo, ara, ara tenim bueno, un parèntesis fins al partit, el, partit de l'Ajax, no encara queda, i ens hem de centrar en els partits, de, uh, especialment el partit de demà. Després tenim una setmana també per, bueno, per recuperar una mica uh, jugadors que, que aniran tornant a la dinàmica de l'equip i bueno, i la nostra intenció i la nostra, uh, la nostra feina és fer que, intentar fer que els jugadors estiguin centrats en el partit de demà sense, uh, sense pensar res més. Eh, el partit de l'Ages, que, que sí que és cert que, que ens tindrem la possibilitat d'avançar a, la següent, a la següent ronda, però és un partit que encara queda, queda molt. No? Han de passar moltes coses fins a arribar a aquell partit i nosaltres hem de focalitzar-nos en el partit de, de demà. Eh, ja et dic, no, ten, no hem, no tingut, com sabeu, no hem tingut entrenament aquest matí. el tindrem aquesta tarda i veurem una mica eh, com està tothom per, per, per bueno, per poder escollir els meus jugadors per, Para el partido de Hola Albert, Carlos Martínez de la Cadena Ser. Eh, jugar al fútbol tan bien como lo hizo el equipo el, el otro día es una delicia para todos. Eh, disfrutamos todos del Valencia en Mestalla el otro día, no solo los que estamos fuera, sino me imagino que tú como entrenador y los jugadores también dentro del terreno de juego. Pero la pregunta ahora o la duda es: ¿cómo mantener ese grandísimo nivel? En los partidos que vienen ahora Porque sería, me imagino que será tu objetivo ¿no? Que el equipo siga jugando también al fútbol Como jugó contra el Chelsea Y que no vuelva a partidos malos Como los que hizo en Pamplona O en, o en, o en Lille ¿Es posible que sigamos viendo el Valencia Que vimos contra el Chelsea a partir de ahora Villarreal, Levante, Ajax? Ojalá, ojalá La verdad que, como bien dices Es un, es un gusto y un disfrute para todos Yo, No solamente para los que para los jugadores, para, o para los técnicos, o para todos los que estamos eh, trabajando internamente aquí, nosotros uno de nuestros mayores eh, placeres, orgullos, es eh, darle a la gente, a nuestra gente, esas satisfacciones. Yo creo que, que es una sensación cuando pasa algo así y acaba con un final feliz, pues es una sensación muy plena. Ojalá, ojalá podamos tener esa, esa continuidad. Yo creo que, que estamos hablando mucho de, de ese sobreesfuerzo que hicieron los jugadores en el partido del Chelsea. Eh, también en la rueda de prensa posterior al partido comentamos que hay jugadores que están haciendo un sobreesfuerzo muy grande, jugando muchos minutos más de los que nos gustaría por, por, por la situación en la que estamos. Y valoramos mucho la ayuda de la gente. Valoramos mucho la ayuda de la gente de, de cómo nos están apoyando. Hay dos ejemplos muy claros que son el día del Lee y el día del y el día del Chelsea, que cuando Mestalla me nos ayuda de esa manera, pues el equipo lo nota y es mucho más sencillo todo, ¿no? Y, y mañana seguramente pasaremos por dificultades, por de dónde venimos, por el desgaste tan grande que, que tuvimos el miércoles, y necesitamos eh, esa ayuda de la gente. Yo creo que todos son conscientes de, o todos somos conscientes de, de, de lo que supone para nosotros que nuestra afición eh, nos ayude, y sobre todo en momentos de dificultad, y, y bueno, y, ese, y, y esa ayuda para nosotros es muy importante. Y ojalá podamos mantener ese nivel dado que dado que realmente no hemos tenido. Eh, en ningún partido los 90 minutos eh, de un nivel eh, como nos gustaría ¿no? y bueno, esa continuidad es una cosa que, que nos gustaría lograr Sí, Víctor Iguazero Quiero preguntarte por la importancia de Gallá en el equipo tiene 24 años, creo que ha jugado más de 200 partidos con el Valencia ¿Hasta dónde crees que puede llegar? Pues puede llegar hasta donde él quiera eh, yo creo que es un jugador de alto nivel, es un jugador que está en un equipo de alto nivel como este que es uno de los capitanes eh, está siendo muy importante no, so, no solamente eh, está siendo un jugador de la selección española, sino está siendo un jugador importante en la selección española y bueno, yo creo que, que como bien dices a pesar de ser un jugador joven eh, allá hace mucho tiempo, que es una realidad del, de, del alto nivel, así que nosotros solo tenemos palabras de, de, de elogio para, para él, lo que supone para nosotros lo que nos da en el campo, lo que nos da eh, como uno de los capitanes y, y bueno, yo creo que el hecho de, de, de tener un jugador así y tener el valor añadido que sea alguien de la casa, pues siempre es un plus para, para todos, un plus para la gente que se ve reflejada en ese jugador, un plus para la, los chicos de la cantera que ven que, que todo es posible y, y un plus para todos los que estamos internamente, que bueno, tener gente como él que nos traslade los valores del club, los valores del valencianismo, pues es una suerte. Eh, buenas, David Cabez del Desmarque. Eh, has hecho un balance sobre lo, el desgaste físico del partido contra el Chelsea, pero quería preguntarte más concretamente por Gagai, Chaume Costa y Gaya, que fueron los más mermados de, después de ese partido. Eh, ¿Cuáles de ellos crees que pueden llegar al Villarreal y cuáles crees que no? Pues ahora mismo la verdad que no lo sabemos. Yo creo que esta tarde tendremos más información cuando estemos con todos ellos. Eh, no, te puedo, no te puedo decir mucho más. Ojalá puedan estar los tres, pero... Haremos balance esta tarde, no solamente de, de esos tres, sino de alguno, de alguno más también. Albert, aquí al fondo, Nahuel Miranda, en directo para Radio Marca. Eh, hablabas de jugadores que están acumulando muchos minutos, y es el caso quizá de, de los laterales, ¿no? con, con la ausencia de Pichini, con, con esa presencia de, de Bas en el, en el doble pivote de los últimos partidos. Eh, no sé si crees que, que para estos partidos de liga que, que están por venir, eh, eh, que, ¿en qué grado crees que puedes incluir en esa rotación a, a Thierry Correia, que es quizá el que se está quedando fuera, eh, para, para poder dar un poco de descanso también a esos jugadores que están teniendo muchos más minutos? Sí, bueno, no solamente los laterales, hay jugadores que. Que están jugando eh, mucho. El ejemplo es Dani, por ejemplo, que, eh, que ha jugado todo. Entonces, pero, pero bueno, la situación es la que es y, y al final elegimos dependiendo de las circunstancias que, que, que entendemos que tenemos y a partir de ahí decidimos lo mejor. En el caso de Thierry, eh, pues ha jugado dos partidos de titular completos y nosotros estamos contentos con su rendimiento, pero tenemos que elegir. ¿Qué jugador puede eh, jugar en esa demarcación? ¿O qué jugador entendemos que nos puede ayudar más? Y en el caso de los últimos partidos elegimos a Jaume Costa. Cuando vas lo pasamos al medio ¿no? para, para esa demarcación. Eso no quiere decir que, que no estemos eh, satisfechos con lo que nos ha aportado Thierry, pero bueno, es una decisión simplemente deportiva. Mister, has hablado de la ayuda, lo importante que es eh, o que fue Mestalla en los partidos eh, como, como el, en, ante el Chelsea. Pero bueno, Mestalla no falla, la afición tampoco. Se han agotado las entradas para el partido contra el Derby, ante el Levante, y hay más de mil ya que han reservado su entrada para, para el partido contra, contra el Ajax. Eso dice mucho también, ¿no? De la fidelidad, el compromiso de, de la afición, ¿no? Sí, sin duda. Es una gran noticia para nosotros, es una gran noticia para la parte interna, eh, porque eh, nosotros llevamos desde el primer día intentando tirar de ellos muchas veces eh, no ha sido así porque nosotros no les, hemos, no les hemos correspondido pero pero sabemos de su de su voluntad sabemos yo creo que ellos también saben de, de la necesidad y siempre he dicho desde que desde que empecé a trabajar con, con este grupo de jugadores que ese grupo de jugadores se merece ese apoyo no independientemente de, de las situaciones que, que hemos vivido se merece ese apoyo por todo lo que por todo el rendimiento que han dado en los últimos tiempos y y lo estamos viendo y lo estamos viendo el compromiso que tienen esos jugadores con su con su club con su camiseta con su escudo eh, situaciones como la de la del otro día pues es un claro ejemplo de lo que de lo que estos jugadores dan por, por por su club por estar aquí y es muy importante y para nosotros es una gran alegría que la gente se enganche con el equipo eh, como decía antes no hay mejor sensación que darles alegrías alegrías a los tuyos ¿no? y, y bueno es una noticia muy muy buena que la gente quiera ir a al campo del Levante, que se agoten las entradas, que la gente quiera ir a, a Ajax, a Amsterdam, perdón, a, a ver el partido contra el Ajax, a ver, eh, a, a, ver ese partido decisivo para, para pasar a la siguiente fase y bueno, la verdad que eh, muy contentos por ese dato. Mister, eh, buenas tardes, Mónica Benavente de Gol Televisión, le pregunto por una algo no tan futbolístico sino más personal y que envuelve la previa también de este partido, ayer hablamos con Calleja en el Villarreal, eh, hay una situación que hay dos hermanos en los banquillos el caso de Quique y de Óscar ayer hablamos también con Quique, nos dijo que le unía con usted una relación también eh, personal que se llevan muy bien, incluso yo diría que en algún apartado del juego son similares, lo que buscan ellos y lo que buscáis eh, vosotros eh, ¿qué le parece eso? que se vayan a enfrentar los dos esa buena relación es algo más allá de lo futbolístico, pero sí que es una anécdota de este partido. ¿Cómo lo están viviendo? Porque decía Calleja que nada, ha dicho, eh, nada le ha dicho Oscar aquí, que se reía, que es muy serio, que no le dice nada y que separan evidentemente la estrategia de lo, de lo personal. Sí, bueno, pues en este, en este caso, en este partido, se da eh, esa, eh, bueno, ese, ese hecho anecdótico que, que dos de los asistentes son hermanos. Eh, en el caso de... Eh, por la parte que me toca a mí, de Quique, pues tenemos una muy buena relación, somos muy, muy amigos, hemos jugado juntos muchos años y hemos mantenido esa relación eh, familiar. Y, y bueno, pues una alegría siempre, eh, ver a un amigo cerca, al lado, independientemente de que uno quiere ganar siempre, no puede ser de otra manera. Es la mejor manera de respetar siempre a, a los contrarios y a los amigos, pero, pero bueno, vamos a vivir una situación eh, especial, sobre todo para ellos, para Óscar para y, y para Quique. Y bueno, y Calleja también es un, es un buen colega con el que tenemos una buena relación. Y a partir de ahí, pues cada uno a mirar por sus intereses, a intentar ganar el partido. Y, y después del partido, pues nos volveremos a dar un abrazo. Nuevamente, Alfons, mister. eh, Directe. Eh, dos preguntes més. La primera, si tenim que incloure, li han preguntat per eh, alguns jugadors que quedaren tocats eh, després del partit contra el conjunt del Chelsea, li pregunto si eh, en aquesta llista de, de lesionats, ja, com a lesionat com a tal, hem d'incloure eh, Kangin Lee. I la segona, ja és més, també més personal, eh, ja du vostè quasi quatre mesos en, en València, eh, quina visió, eh, o, o, si, di, si dista molt la visió que tenia vostè des de fora de lo que era el club, entorn, eh, organització, etc etc, a la visió que té ara des de dins. Gràcies. Sí, en quant a, a Canguin, eh, s'han fet proves aquest de matí, eh, tant ell com el Jaume Costa, han passat proves i el Jaume Costa no té, no té cap lesió i el Kanji sí que sembla que hi ha una, una, una lesió i de totes maneres aquesta tarda eh, quan ens juntem amb els, amb els metges doncs farem una valoració i ja passarem un par però sí que hi ha una lesió, el partit és demà i el que se busca demà sembla ser que no podrà estar. I en quant a la percepció, doncs, eh, quan et dic que porto 4 mesos? Una mica, una mica menys em sembla, però bueno, sí. Sí, bueno, des de fora jo crec que tothom veu el València com, com un equip molt gran, un equip molt gran, un, un, dels grans de, no, només de, no només de la lliga, sinó d'Europa, eh, un lloc on, on hi ha molta passió pel futbol, un quan ha vingut aquí com a visitant, s'ha donat compte de, 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 de lo que és jugar a Mestalla, de lo que és, de lo, de lo que és l'afició del, del València i, i en aquest cas, bueno, tot el que veia o sabia o al final sempre coneixes gent de gent gent de dins, els jugadors que han passat per aquí. doncs, bueno, la veritat és que estic molt molt content de 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 poder estar aquí, de poder gaudir de 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 entrenador del València, un orgull molt gran, de poder treballar amb aquests jugadors, amb, el, amb aquest grup de jugadors, de poder compartir el dia a dia amb els magnífics professionals que tenim allà dins, els diferents uh, serveis I, i un luxe, un luxe molt gran, molt content, només tinc hablas uh, de, 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 de agradecimiento Para todo. Hola, Darío Mola de Movistar Plus Le pregunto por el rival, por el Villarreal Del que no hemos hablado mucho eh, ¿Qué opina? Y después de cuatro partidos consecutivos Sin ganar del equipo de Calleja ¿Qué cree que ha cambiado del Villarreal De hace algunas jornadas? Mi opinión es muy buena Muy buena sobre el Villarreal Creo que tiene un magnífico equipo Que está muy bien dirigido Que tiene excelentes jugadores y, y bueno yo creo que no es una opinión eh, exclusivamente mía cuando ves que hay, hay muchos jugadores en las selecciones en las diferentes selecciones en las diferentes selecciones en la selección española incluso es uno no sé, no, no sé en esta última convocatoria si fue el que más aportó pero estaba siendo el, el, el equipo que más juego estaba aportando a la selección bueno independientemente de, de esta racha que comentas eh, esta última racha tan tan bueno tan, tan cercana nosotros valoramos que vamos a jugar contra un equipo muy bueno con jugadores muy buenos eh, que bueno que independientemente de estos últimos partidos que tendremos que hacer un muy buen partido para superarles y bueno y esa va a ser nuestra intención pero la opinión que tenemos sobre ellos es muy buena Alberto Alonso noticias mis días de la radio de apunte volvía a saber si después de qué parejo digamos no va a estar insertado en el penal si ha de él. i com està. I després també saber si el jugar ara més talla on continuen invictes i això dona seguretat. Sí, sí, he parat amb el, amb el Parejo. Eh, bueno, ahir vam estar, vam estar vam estar parlant de, de, diverses situacions i bueno, eh, he estat tranquil, sempre em dic que és un jugador amb moltíssima personalitat i, i parlàvem, em sembla, el dia després del Lee, no? que va tenir una errada, el primer gol, el gol que vam rebre i després doncs, bueno, va seguir jugant amb, amb normalitat, amb, 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 el que és normal per ell però no pels altres. No? I, I després va arribar al penal, el va tirar d'aquella manera. bueno, jo crec que és un exemple per nosaltres. I, i en el cas de, de tornar a tirar, doncs, el que decideixi estarà, estarà bé. I, I després em deies el lo del local. No? De no, no, Bueno, nosaltres eh, ens sentim bé, ens sentim bé jugant a, jugant a Mestalla amb la nostra gent i com deia abans volem donar-li alegria. I tant de bo, tant de bo demà ho podem aconseguir. Jo crec que sempre jugar a casa doncs, ha de ser un, un plus. No? Com dèiem abans, quan la gent està amb nosaltres, com, com normalment està, doncs, els, els, exemples que tenim dels partits de Champions, de Lille i de, i de Chelsea, doncs, bueno, tot és el més senzill per nosaltres i bueno, sempre el fet, de jugar, el fet de jugar a casa doncs, és, Es un motivo de, de, de bueno de conexión blagada.